Hola, Toby. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy emocionado. ¿Vamos a capturar un cocodrilo? ¿Cómo es posible? Recibimos una llamada de un señor con un cocodrilo de agua salada. Hoy recibimos una de las llamadas más inusuales por primera vez que piden un rescate de cocodrilo. A veces recibimos llamadas de gente hablando de cocodrilos de agua salada, pero muchas veces es un lagarto o una estatua de cocodrilo, pero... Porque este no es su hábitat. No. Demasiado lejos. Tenemos una foto y es un cocodrilo. Aún no estamos completamente seguros de su historia o de dónde vino, pero lo más importante es que Robert y yo iremos a ver al cocodrilo y lo traeremos con nosotros al zoológico de Australia. Bien, vamos a ver. La propiedad a la que llegamos es una casa cualquiera en el centro de los suburbios. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Robert? Mucho gusto. Nunca pensarías encontrar al reptil más grande de Australia aquí. Muy bien. Está afuera en el recinto. ¿Por ahí? De hecho, es el recinto de las serpientes. Bien. Está ahí temporalmente. Sí, ustedes lo van a agarrar. Se llama Frankie. Sí, sí, muy bien. Frankie, buen el nombre. Por el momento. ¿De dónde sacaste a Frankie? Rescatamos a muchos reptiles y algunas cosas solo locales. Sí. Pero alguien nos dijo y al final tuvimos que ir a ver qué pasaba y lo capturamos. A Damien le encantan los reptiles y tan pronto como recibió la llamada sobre el cocodrilo, él nos llamó inmediatamente. ¿Entonces te gustaría verlo? Hiciste lo correcto. Sí, así es, lo sé. Un patio no es buen hábitat para un cocodrilo. No pueden estar encerrados en una piscina. Ellos necesitan suficiente espacio, suficiente sol y el cuidado especializado que recibirían en un lugar como el zoológico de Australia. ¿Y como de qué tamaño es? Como 1.1 metros. Aún es pequeño si mide poco, más de un metro de longitud. Tratamos a todos los animales sin importar su tamaño, en especial si es un cocodrilo de agua salada. Es peligroso, así que no importa si mide 1 o 4 metros. Ahí está. Hola, pequeño. Esa es la entrada. Un poco más grande de lo que creía. Desde aquí puedes ver perfectamente bien los dientes de Frankie, el gruñón. Esos hermosos dientes son más filosos que cuando crecen y alcanzan un tamaño adulto. ¿Este es el mejor punto de entrada? Es lo que hay. Esta no es la mejor situación. Estar en un espacio confinado con un cocodrilo muy gruñón. ¿Está bien si lo agarro? Sí, claro, adelante. En verdad, no quieres que te muerda. Estaría muy mal. Así que hay que tener mucho cuidado con este chico. Tranquilo, amigo. No pasa nada. Sí. Tranquilo, amigo. Lo siento. Lo hizo muy bien. No está bromeando. Se metió como si fuera su padre. Tranquilo, tranquilo. Definitivamente es enojón. Es enérgico y eso es lo que quieres ver. Casi siempre, mientras más enérgicos son, mejor. Bien, amigo, te llevaremos al zoológico. ¿Qué opinas? Los veterinarios lo revisarán para asegurarse de que no se haya contagiado de nada estando en cautiverio. Eso es, amigo. Métete ahí. Muy bien, muy bien.